y ahora le damos la bienvenida a los profesionales, a los directivos de Calén, Centro Educativo Terapéutico, Patricia Giglione. Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Vanina. A Mauro Olmos. Buen día, Mauro, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, y cuéntenos esto de la integración escolar, cómo están trabajando. Por allí vi en el Facebook varias consultas, ¿no? La gente que tiene chiquitos con en situación de discapacidad, me corregía Mauro cuando colgamos el tema, que me gusta esa palabra, ¿no? En situación de discapacidad, ¿ustedes qué tipo de ayuda están brindando? Bueno, nosotros el servicio de integración escolar es uno de los servicios que brinda el Centro Calén, además del Centro de Día y el Centro Educativo Terapéutico. Nosotros trabajamos con los niños que están integrados en escuelas comunes, que tienen retraso mental y que necesitan el apoyo de un equipo interdisciplinario. El abordaje siempre es en equipo, en interdisciplina. Hay un maestro integrador que acompaña al alumno en la escuela, un equipo que supervisa ese caso, que acompaña a la institución. Es un trabajo en equipo. Es de la única forma que vemos posible la integración escolar en una escuela común de una persona en situación de discapacidad. Sí, es en equipo, ¿no? Sí. Es fundamental esto. Por ahí es necesario marcar la diferencia entre lo que es un proceso de integración que lo realiza un profesional individual, que es una posibilidad, y la otra diferencia es cuando lo hace un servicio. Esto es necesario aclararlo, Vanina, porque hay mucha gente que, si bien este profesional individual tiene la posibilidad de buscar apoyo en otros profesionales, ya es algo que queda a la voluntad. Nosotros con Patricia empezamos así, trabajando en integración escolar de manera individual, y nosotros buscábamos a otros profesionales que nos apoyaran en este proceso, psicopedagoga, psicóloga, psicomotricista. Por eso nosotros nos volcamos hacia el servicio de integración escolar, porque eso ya no es necesario que el profesional individual vaya a buscar los apoyos. Ya están preestablecidos de antemano, es un equipo que, como te decía Patricia, está supervisando, valora al chico, acompaña, recibe sesiones de apoyo a contraturno. O sea, los chicos van a la escuela a la mañana y después, de acuerdo a las necesidades que tenga, va al centro a apoyo pedagógico, eso es fijo 2 o 3 veces por semana, y dependiendo de la situación de este alumno, a las sesiones individuales, sea de psicopedagogía, psicología, psicomotricidad. Y lo más importante, el aporte que nosotros podemos brindar, es desde el trabajo interdisciplinario. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es una metáfora de una auditoría, donde esa no es la que nosotros estamos de acuerdo, pero que los profesionales comparten desde sus disciplinas, pero lo hacen sin una interacción real. O sea, cada uno va, expone lo suyo, esperando no ser acusado. O sea, es como si fuera una defensoría, más que todo. Sí, sí, sí. La que proponemos de Calén es la del el consenso, donde todo se genera un diálogo común. Ahí los profesionales están interactuando todo el día. Claro. Todo el día están en el mismo espacio. Claro, y para facilitarle la vida a esos papás con un chiquito en situación de discapacidad, ¿no? Es un trabajo en colaboración, nosotros hablamos de eso. Ahí no entran en juego los egos de cada profesional, sino que el objetivo principal es trabajar con el alumno que necesita de este equipo. Y con la familia, por supuesto. Uno acompaña, entiende los tiempos de la familia, los espera, los apoya. Uno camina al lado de la familia. Por eso es tan importante pensar siempre en los chicos y en la familia y dejar de lado los egos de cada profesional, que suele pasar a veces en poder compartir, aprender del otro, abrirse a la opinión del otro, a la mirada del otro. Y que nadie sabe todo. Exactamente, es muy importante el trabajo en equipo. Estamos en un mundo tan complejo que es necesario trabajar en equipo. Ningún caso es ninguno de los casos son iguales, cada uno es un caso particular, individual, entonces por eso es necesario, tan necesario que se sumen diferentes miradas. Y bueno, tenemos por suerte esa oportunidad, y este año, que para Río Cuarto ha sido también
fundamental, muy importante, hemos podido empezar a trabajar con los beneficiarios de Incluir Salud, de Exprofe, que son muchísimos. Entonces, que nos llamen, que las consultas son gratuitas, los atendemos, los evaluamos a los chicos y hacemos el acompañamiento que se necesita. Tenemos también el servicio de transporte, porque esos chicos por ahí vienen de familias carenciadas o la situación económica no alcanza para llevarlos a Calén, para llevarlos a la escuela. Entonces, Profe también nos cubre el transporte. Los llevamos a las escuelas, los llevamos a Calén todas las veces que necesiten. Bien. Que para las familias también es un importante alivio. Los chicos que están en situación de discapacidad deambulan todo el día de una terapia a la otra. Nosotros en el centro ofrecemos una variedad de terapias individuales y grupales y las concentramos en un solo lugar. Bien. Entonces eso es más ya seguro. Es una venta. Es más seguro desde todo punto de vista. Sí. También del emocional, ¿no? Exactamente. O sea, el chico sabe que va a Calén y está contenido y se lo atiende de acuerdo a su problemática, una atención personalizada. Personalizada, y me gustó esto que decías, Patricia, acompañamos, caminamos al lado de esa familia, que es muy importante. Dentro de la constitución del equipo, la familia es un integrante de ese equipo. Ellos pasan, nosotros como profesionales, cuando mucho pasamos 4 horas por día, la familia pasa las otras 20. Entonces, es imposible no considerarlos en esta propuesta, en este trabajo. Su experiencia, su aporte, su expectativa, sobre todo, es muy importante tenerlas en cuenta. Y eso es lo que ha generado tanta permanencia en los 80 alumnos que tenemos hoy, gracias a Dios, que la familia nota en este cambio. O sea, de decir, de andar tratando con varios en un solo lugar donde se contenga la familia. Para finalizar, ustedes atienden todas las edades, desde jardín de infantes. Hacemos los 3 niveles, jardín de infantes, primario y secundario. Hasta ahora a nivel universitario, no, nivel terciario no hemos tenido ningún caso, pero hay chicos, por ejemplo, que hacen los adolescentes, que hacen la escuela nocturna, sí, donde también hemos hecho procesos de integración escolar. Muy bien. Bueno, ¿dónde está Calén? ¿Cómo se contacta la gente? Estamos en Banda Norte, en la calle Paul Harris 829, y pueden llamar al teléfono 4750-109, y tenemos nuestra sede en la Boulaye. Es importante destacar que los procesos de integración no solamente son acá en Río Cuarto y en la Boulaye, sino que en toda la zona. Estamos en Moldes, en Acequias, en Higueras, en Reducción. Así que la gente de la zona que nos está escuchando, que nos llame, que los van a orientar. Los orientamos y vamos en con el mismo equipo. Lugar donde están, ustedes van. Podemos. Exactamente. Ir. Sí, sí, sí. Muy bien, muy completo el servicio de Calén. Felicitaciones. Gracias. Patricia Gracias. Giglione y